Hola amigo, ¿cómo estás? Espero que estés bien, amigo. En tu ocasión, antes de todo, quiero agradecerte por todas las cosas buenas que me deseas. Gracias porque me escribes cosas bonitas también. Y en esta ocasión, amigo, lo que yo quiero enseñarles en esta es que estás esperando de pronto esta moto con un problema. ¿Cuál es el problema? La moto suena un poquito feo, ya se las voy a prender para que vean cómo suena. Como no tiene batería, hay que prenderla con el crank. No sé si escuchas el sonido feo que tiene. Mira, oye. Cuando acelera es como si fuera cuando una olla está hirviendo. Oye. O sea, para mi parecer parece que cuesta la biela. Para mi parecer, pero para saber en sí qué es, tenemos que ir desarmando. Entonces, quédate en el video. Te voy a ir explicando desarmar este motor hoy. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a desnudarla toda. Vamos a quitar sillas, hasta el tanque, las tapas laterales, estas cositas, vamos a trabajar bien. Quitemos el mofle y ahí te voy a ir mostrando adentro cómo ir desarmando la culata, el cilindro, hasta llegar a destapar las dos tapas de la carcasa donde van las balineras, que es adentro donde va el cigüeñal. Entonces quédate en el video, amigo, y vamos a empezar. Bueno, amigo, verificamos que esté aquí, mire, el balín, ¿sí? A veces no hay balín, sino no creo que sea el balín, ya que siento que pesa como que mucho. Entonces, pero de todas maneras, tenemos que cerciorarnos cuando bajemos el motor, hoy, ¿sí? Que lleve un balín aquí. Si no lo tiene, es porque de pronto la punta del lápiz que va adentro es redondita como el balín, entonces no. Entonces, mira, ¿qué hacemos aquí? Vamos quitando disco y vamos viendo en qué posición están los separadores. Entonces,
Entonces aquí vemos, tú sabes que los separadores traen una parte completamente plana y la otra con una ondulita. En este caso, esta es la parte plana y esta es la que está ondulita. Mira, tiene como un ya un ondula ahí. Entonces esta es plana completamente este lado. Entonces si estaba así, lo plano hacia allá, la otra debe tener plano hacia acá. Entonces vamos a mirar para ver cómo está el otro. Y mira, está al revés porque también salió con la ondula hacia acá. Entonces tendría que salir, tenía que estar era así. ¿Por qué? Porque un plano con plano. ¿Sí me entiendes? Mira, esto es ondula de este lado y el plano de este lado. Entonces el disco iría entre los dos, las dos partes planas. Que en este caso sería esta es plana. Esta es plana aquí y el disco iría en el medio, o sea, iría aquí así, ¿sí? Y aquí, ya, ahí, porque son dos partes planas. Entonces vamos a mirar el otro cómo está. Bueno, esta estaba también en ondulación hacia allá, ya. Pero en este caso se pondría como uno normal, el disco allá, la hondura acá, el disco y el plano. Después vendría el plano nuevamente. Ahora que vaya a armar, te voy a explicar bien, ¿oíste? Mira, amigo, quitamos el segurito este, mira. Este es un segurito para que la tuerca no se nos gire, ¿sí? No se nos afloje. Entonces lo quitamos. Ahí está. Ya, y con el dado 19 vamos a soltar, pero no antes de sostener con nuestras herramientas que hacemos aquí. Ya tú sabes, este de aquí, y con el dado 19 aflojamos. Y para que vayas a la fija, amigo, desenrosca normal, ¿viste? A la izquierda y aprieta a la derecha. No olvides, amigo, mira, antes de sacar el eje, pues hay que sacar la pata de cambio, quitar el paral de la patica del cambio, y lo único que tienes que hacer es mirar en qué posición está y retirarlo. Entonces, ¿qué vas a mirar aquí? Ya tú sabes que el neutro, mira, el neutro es este deslizador del selector, y muere siempre en la U chiquitica. Hay una U chiquitica que es donde las otras son más grandes, ¿sí ves? Ya, entonces si quieres no quitas esto, solo quitas el resorte, ya para que no le haga más presión el selector, ¿sí? Entonces lo quitamos aquí y ya ahí se libera, ¿sí? Ya. Entonces el resorte si quieres lo dejas ahí porque él no se va a salir. Igual no nos va a estorbar, ¿ya? O si quieres lo saca. Miramos que esto no vaya a salir, de pronto a veces botamos las cosas por no estar pendiente. Quitamos aquí el piñoncito logo, que este es el que conecta el eje del crash con este piñón logo que permanece girando, ¿sí ves? Con el piñón del el piñón grande que va aquí, que es la araña, la que conecta para que la moto coja aquí, la araña aquí y mueva la biela, ¿verdad? Y ahí sí prenda. Aquí está el balanceador. Tú sabes que esto lleva un punto, ya les muestro dónde tiene que permanecer. Bueno, amigo, la idea era que yo quería soltar el motor, pero cuando para quitar esto, porque lo quiero abrir como siempre abro lo que es boxer y todo eso, pero en este caso no voy a poder porque mira, esto no sale de aquí. O sea, sí sale, pero de pronto la herramienta que es la llave de torque que tengo aquí es de las económicas. Y qué pasó, que mira, se torció la punta. Déjame mostrártela. Mira, la punta se torció. Si ves, mira cómo se quedó. Entonces, baila, se me dañó.
y etcétera, también se dañó. Será porque de pronto no son, o sea, no son las originales. Entonces me va a tocar soltar y que desarmarlo de aquel lado, o sea, quitar la tapa de aquel lado y que quede todo la caja de este lado. Entonces, antes no voy a quitar esto todavía aún porque voy a quitar lo que es el cilindro, la volante de aquel lado para poder sostener con la volanta, sostener esto allá, sostener la volante de aquel lado para poder soltar esta tuerca y soltar esta tuerca del balanceador. Bueno, antes no quitemos esto, lo ponemos hacia aquí para poder soltar la otra punta. Bueno, amigo, mire, aquí lo que tienen que buscar es el tiempo entre el balanceador, que es este, con este piñón que va unido al cigüeñal. Entonces lo que hay que hacer es, son dos puntos lo que hay, amigo. Déjame, vamos a buscarlo aquí, a localizarlo. Mírenlo, queda así como lo acaban de ver aquí. Eso no tiene pérdida, ya que aquí los dos quedan diferente con frente. Esto aquí trae un pin, trae un pin, y igual que este trae un pin. Vamos a soltar para. Como ya saben, que lleva una arandela y aquí está el pincito cuadrado aquí para aquí arriba, y ustedes saben que esta arandela va allá y de aquí. Vamos poniendo esto en un solo puesto, que no nos vayamos a equivocar o a botar alguna pieza. Para poder retirar nosotros este piñón, hay que quitar la bomba, ¿sí? Con un destornillador de impacto retiramos la bomba. Si ves, me la lleva dos tornillos. Oye, eso nunca se debe olvidar. Jamás. Bueno, amigo, miren, retiramos esta piecita, ya que ¿qué hace esta pieza? Esta pieza evita que cuando tú cambies, vayas a quitar el cilindro, la canilla se te baja y se te salga de aquí, del punto centro, que es del piñón. Ya, entonces ella te la mantiene ahí, es igual a la boxer. Entonces es una buena idea para que no se te salga. No es como la Biwi, un día se me salió cambiando el cilindro y después va a meterla, era un cuento. A pesar que el motor va así, era cuento para meterla. No sé cómo se salió, de pronto fue que se torció. Entonces quitamos aquí, porque como hay que quitar el cigüeñal para mandar a cambiar las balineras y cambiar la biela. Thank you.
1500. Bueno, amigo, mire, ya estando aquí, ya soltamos todo. Vamos a ver en qué condiciones está. Mira, tiene un juego de aquí allá, pero el juego tiene ese mínimo, pero lo veo bastante con juego. La levantamos. Al tú levantar la biela, lo que hace es que ya queda libre. Sí, y le pegamos aquí. ¿Sí ves cómo suena? Entonces es el posible ruido que tiene. Oye, ya nomás con pegarle con la punta del dedo, ya sabes por qué. Oye. Entonces, pero ahora que la bajemos, te voy a decir otro método. Entonces, vamos a soltar el motor, amigo. Vamos a quitar lo que son los pasadores del motor, que son estos que van aquí y estos dos. Pero no antes de quitar este que está aquí. Mira, aquí hay un tornillo que lleva un cable, es este. Entonces hay que quitarlo antes, porque si no, se nos traemos, entonces ya va a ser como que más incómodo quitarlo. Entonces, y quitar lo que es la huella del clutch. Y si quieres soltar el motor de arranque, o si quieres dejarlo ahí, entonces sueltar el cablecito este. Este que de aquí, para que pueda liberar el cable y no nos páselo. Entonces vamos a quitar aquí y retiramos el tornillo y ahí queda el cable ahí, si ves. Entonces voy a quitarlo y ya te sigo mostrando. Amigo, mire, bueno, para destapar aquí, lo que yo hago es coger el tenedor de pan y meterlo entre la carcasa y una prensa de la biela y le alzo hacia arriba, ¿ya? Entonces la hacemos durito más o menos y ya ahí. Ya abrió, como te puedes dar cuenta, entonces vamos abriendo. Volteamos, entonces a lo que volteamos nos vamos a fijar y vamos a ir analizando balinera por balinera. Esta, como puedes ver, tiene un eje y tiene aquí una arandela. Entonces busquemos el puesto donde iba aquí. Ahí. Bueno, amigos, ya destapamos. ¿Se acuerdan de que no pude quitar el tornillo este? No era necesidad, ¿viste? Para que sepan, él sale libre por el orificio porque la balinera pasa recta. Entonces, no lo quites, déjalo ahí. Pensé que eran como la otra, pero no había caído en cuenta que estaba alineado perfectamente con la balinera esta de aquí, si ves esta. Entonces, para quitar aquí, quitamos la biela y quitamos a la misma vez el balanceador este. Bueno, amigos, como puedes ver, mira, este es el balanceador. Él lleva un tiempo para que no se choque esta con esta, y el tiempo lo lleva donde están los dos puntos, los dos piñones, aquellos que te mostré. Entonces, mira la biela, si ves cómo suena. Mira, entonces tú la agarras aquí para sentirte seguro y si ves. Entonces, para cambiar la biela, entonces también es bueno y lo mejor cambiar las balineras, las dos balineras, esta y la otra, y cambiar las balineras de la rol de leva, que también como giran a la vez con todo el sistema este, y también giran las dos de este eje. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la moto suena en neutro, parada, suena feo, ¿sí? Y cuando lo acelera, suena más feo. Entonces, las balineras en ese tiempo, ¿cuáles son las que giran? Giran las dos del árbol de leva, giran las dos del balanceador, serían 4, las dos del cigüeñal, 6, y las dos del eje de transmisión, 8 balineras. Entonces, sería bueno que las cambiaras todas, ¿sí? ¿Ya por qué? Porque ya ellas cumplen su ciclo. Igual la biela también está mala, hay que cambiarla, ya el recorrido ha sido de todas parejo, ¿sí? Entonces mejor curarse en salud, comprar los empaques. Y espero que te haya gustado este video hasta ahora. No olvides, vamos a llevar esta biela a que la ensamblen y también a mirar la culata para enseñarte a desarmarla y también
asentar las válvulas y en qué estado están las guías. Oíste, espero que te guste este video, amigo, que hayas aprendido. Gracias, amigo, que Dios te bendiga. Hasta un nuevo video.